Bienvenidos a participar del cariño de una madre que nos entrega a su hijo y se hace presente también en la Eucaristía como salvador, fuerza y como amor derramado en nuestros corazones. Pidamos al Señor por todos los enfermos, por todas las personas que hoy lo comparten aquí, este momento con nosotros, por las razones que sean, para que el Señor les muestre su rostro y sea para ellos su luz y su fuerza, roguemos al Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión de tu sacramento nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Antes de terminar, damos las gracias también al Ayuntamiento del Monte, que promueve este tipo de actividades para favorecer la convivencia y el encuentro entre los ciudadanos. Y, como no, a José Antonio, el cámara de Doñana Televisión, que siempre está a punto para retransmitir todo y para que lleve a todos los rincones, tanto de Matalascaña como del Rocío y como de Almonte. Y así, hermanos nuestros, que por la enfermedad o cualquier otro motivo se encuentran impedidos para vivir este encuentro, esta Eucaristía con nosotros, a través de la cámara llegan a sus casas y también le llegarán al corazón. Nos despedimos ahora con la salud. Dios te salve, Rey. Le damos las gracias también al cura de Zalamea, que se ha querido unir a este evento con nosotros. Ha venido esta mañana de Zalamea y lo hemos enganchado para acá. Podéis ir en paz.
Thank you.